Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el coronel Olisquenio Flores y Juancho nos hablan del respeto hacia los demás, sobre todo cuando suena el celular. Veamos. Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Yo de nuevo por aquí, vea. Estoy acá en compañía de mi coronel. Mi coronel, ¿cómo ha estado? ¿Bien o no? Hola, Juanchito, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Y cómo se siente? Muy bien, estamos trabajando mucho. ¿Sí vio la primera semana de la internacionalización? ¡Uy, qué bacano! Me gustó porque... ¡Aló! ¡Aló! ¿Sí le gustó? Sí, ya. ¡Aló! ¿Cómo está? Esa es buena, bien, sí. Bien, ay. Sí, aquí, vea. Sí, juicioso. Sí, bien. Ay, gracias por llamar, ¿oyó? Sí, qué bueno. Sí, claro que sí. Bueno, listo. Pero, mi coronel. Mi coronel, ¿dónde está? Vea, ya colgué. Oiga, ¿cómo me deja hablando solo? Mi coronel, venga. ¿Usted cómo me deja hablando solo? ¿Cómo se le ocurre? ¿No ve que yo solo estoy haciendo una contestadita? ¿Yo lo dejé hablando solo, Juancho? Sí, señor. Yo estaba hablando con usted y yo solo contesté el celular y usted salió y se fue. Así como le pasa a Juancho, le pasa a muchos. ¿Hice mal? Sí, señor. La tecnología se hizo para aliviar nuestra vida, para aliviarla, para hacerla mucho más fácil. Los móviles permiten que hoy haya una alta conectividad y que todos nos podamos comunicar los unos con los otros. Pero lo que acaba de hacer Juancho es una falta de respeto. ¿Verdad? Sí, señor. No sabía, qué pena. Porque todos nosotros necesitamos, requerimos de la atención. Tengan mucho cuidado. Los medios de comunicación se hicieron para eso, para comunicarnos. Ciertamente entre nosotros, cuando estamos uno al frente del otro, debemos tener una conversación amena, franca, sincera, mirando los ojos al otro. Eso genera respeto, tolerancia y empatía. Entonces, Juanchito, así como a Juancho hoy le llamamos la atención, queremos invitarlos a todos ustedes, sobre todo a los niños, niñas, adolescentes, a que manejen bien el celular. Los tiempos son los correctos, la consulta se puede hacer, hay que contestarle a los amigos, pero cuando estamos en una conversación de frente, en persona, hay que mantener la empatía, el entusiasmo y sobre todo el respeto por el otro. En Francia, la prohibición del uso de los celulares en los colegios es una realidad. La pregunta que queda en el ambiente ¿es necesario llegar hasta la prohibición por temas de autocontrol? Cada uno de nosotros debe autocontrolarse y saber cuándo es y no pertinente contestar. Así como le pasó hoy a Juanchito. Digo, qué pena, le pido disculpas. ¿Yo me disculpa? Sí, Juanchito, tranquilo. Bueno, la próxima vez no contesto, así que vea, me han llegado tres WhatsApp y no los he mirado, ¿sí? Muy bien, y así como Juanchito, la invitación es a todos, respetémonos. Cuando logramos empatía y respeto entre los demás, ahí empieza a aparecer la tolerancia y la paz que tanto anhelamos. Muchas gracias. No olviden que también nos aleja la familia si no le damos buen uso. Dios lo bendiga. Gracias, mi coronel, ¿oyó? Chao. Qué amable. Qué bien, hombre.